Así fue el cierre del tercer taller O Pop, un pueblo, un producto, que se llevó a cabo en el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Durante el mismo se conformaron mesas de trabajo para la construcción de los signos distintivos y la marca Cantón. El objetivo principal fue trabajar los tesoros que los identifican, para que estos insumos puedan utilizarse para construir el logo O Pop y también el eslogan. Para crear estos signos, los participantes toman en cuenta las características propias del cantón en diversos aspectos como el turismo, naturaleza, cultura, deportes, empresa y los organismos públicos que promuevan esa identidad y las cualidades que los hacen diferentes. Para esta actividad se contó con la participación del Comité O Pop, conformado por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio, además de Agricultura y Ganadería, el Instituto Mixto de Ayuda Social, MINSA, el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Cámara de Turismo, el Consejo Municipal y también la Alcaldía. Además, se hicieron presentes representantes de más de 70 emprendimientos. De acuerdo con el alcalde José Rojas, la Municipalidad de Buenos Aires sigue trabajando en el fortalecimiento de las empresas locales y emprendedoras para dinamizar la economía, objetivo principal de esta administración.